Y todas, hoy os traigo una review. Este es un libro que me mandó la autora, que es Colette de Cagliadit Ferrer, que es un libro autopublicado. si sí, es la primera edición. Tiene 145 páginas. Y bueno, os voy a leer la sinopsis, que da una explicación mucho mejor de lo que yo la podría dar. Dice Colete, una de las últimas sobrevivientes a la devastación de la tierra durante la tercera guerra mundial, vive en una ciudad idílica, protegida por muros y gobernada por la Unión. Pero cuando empiece un nuevo trabajo como asistente de un general descubrirá que no todo es lo que parece. Bueno, es un libro que a mí me llamó mucho la atención y hablé con la autora y me lo envió, cosa que yo agradezco muchísimo. Es un libro que está escrito a modo de diario, de entradas de diario de la propia Colette, además de traernos unas fichas de cada personaje al final del libro que no desvelaré porque las trae. Es un libro que, aunque para nada me esperaba el final de, él, de cómo se soluciona todo, como le comenté a la autora sí que tiene bastante lógica que tenga esa solución, aunque no la esperes. Y es un libro donde Colette eso. Eh, empieza un nuevo trabajo y descubre cosas que no son todo verdad, no todo es lo que parece, ya que ha ocurrido la Tercera Guerra Mundial y ha devastado la Tierra. A mí es un libro que, como os digo, me ha encantado, te engancha de principio bien. Ves cómo Colette se va emparanoyando durante todo el libro y no sabes si de verdad es lo que está ya pensando o es todo producto de su imaginación con lo cual es un libro que además se lee rapidísimo porque es muy finito y os lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.